Ya estamos aquí de vuelta después del anuncio publicitario de la música Seyfir. Y ya nos lo decía nuestro compañero en... Énfasis, yo digo énfasis. Énfasis, que le gusta lo que está pasando. Perdón, iba con el nombre, Seyfir. Que le gusta lo que está pasando de la lucha de puestos, Seyfir. Es lo importante, ¿no? Es lo guay que se podría ver en una liga. Sí, de hecho, Kawai Kiwi, si quiere clasificarse para los playoffs, está obligado ya a ganar hoy todo, a Pulsevit. Todo. Y la semana que viene a ganar 2-0 a Masnoto. Ganar todo lo que le queda. Así que... O sea, Kawai Kiwi no se puede permitir ni un empate. Hombre, el empate de hoy, pero... Se la puede jugar a que la semana que viene Pulsevit empatara contra Guabina. Y que le ganasen a... Ganando hoy a Pulsevit y ellos empatando contra Masnoto, empataría contra Pulsevit. Y tendrían que romper vale. El desempate, pero... Sí, vale, Seyfir, pero lo que tú me estás diciendo es jugar con los puntos. Y a nadie le gusta depender de otros equipos claro, para claro, clasificarse. Claro, no, ya, lo que queda a su mano, de por sí mismo, lo que tendrían que ganarlo está... todo lo que les queda. Tanto el empate de hoy, o sea, es decir, ganar esta partida para forzar el empate de hoy. Tanto la semana que viene, ganar el partido que tienen contra los chicos... Bolas de Masnoto. Bolas de Masnoto, para conseguir clasificarse para playoffs. En cambio, los chicos de Pulsevit, que ya decían desde la entrevista, yo lo decía antes, Chicari, que lo tenían muy claro, venían a llevarse la victoria, querían el 2-0 y han puesto ese primer piececito a llevárselo. Lo han hecho bastante bien. La partida que, para mi gusto, me ha preguntado que mucha gente cómo la he visto yo y demás. Creo que el resumen era que ha llegado la partida a un punto en el que primero pillara al otro era el que se iba a llevar prácticamente la partida. En este caso, pillaba a Pulsevit, le salía las peleas bien encima, pues ya está. Ahí lo tienes, conseguía cerrar a pesar de que Kawai Kiwi tenía mucho mejor equipo para tomar objetivo y tenía mucho mejor equipo para hacer a los según qué cosas, pero en este caso era Pulsevier que planteaba la pelea bien, Shikari que hacía la última caza, es verdad que durante toda la partida a lo mejor no ha terminado de destacar con Camille, pero te da igual, si luego al final haces una cazada que es la que te regala la partida, puedes hacerme la partida de pena si quieres, pero si gracias a una jugada tuya luego me llevo la partida, sí. Pasa me un vale. Juego, yo creo que en casi todos los juegos realmente puedes hacer esa. De hecho, en plan Call of Duty, Rainbow también puedes ir la partida. ¿Qué te digo yo? 0-12, que a lo mejor un busca destruir al final de la última ronda, en la ronda de desempate, te matas tú solo a todo el equipo enemigo. Adelante, amigo mío, hazme esto todas las partidas que quieras, ¿sabes? Efectivamente, así que habrá que ver cómo van planteando todo. También lo comenta que sí que Aetos sigue estando dentro. Lo que pasa es que Aetos que no me acuerdo contra qué partido le queda, ¿no? Es que no me acuerdo de memoria, así que no te voy a pues si alguien no puede decir contra quién se enfrenta a él. Creo en que la juegan jornada. Contra Quimera la semana que viene. Creo que no lo han dicho. Nos lo van a enseñar por aquí. Es que no me acuerdo de memoria ya de tanto. Contra GGA y Level Up. GGA y Level Up. Pues sí. Ahí está, efectivamente. Es lo que nos queda, sí. Juegan, de hecho, juegan mañana. La última jornada, creo que es. La última parte de la jornada sí. Contra Aetos. O sea, contra GGA, perdón. Y cierran además la liga el Quimera GGA. Quimera pues, GGA y contra pues Aetos Level Up. Partido importante el de Quimera GGA para finalizar la liga, Seyfir. Sí, no, la verdad que la última jornada en general prácticamente es que se decide, por un lado, Level Up, que a priori, en función de lo que pase hoy al final, se juega finalmente el llegar a la Copa o no, igual que Guabina contra PSV, además PSV encima, se juega el quedar cuarto. Oye, agradecer también a la gente del público que nos sí, ayuda que con que nos todo, ha enseñado los partidos nos pendientes. Ayuda con todo. De hecho, en plan, he dicho, espérate, no te preocupes, se ha puesto a mirarlo y demás. Es que los tenéis todos los partidos, no sé cuántos. Sí, nos lo han enseñado. A ver, ya que estamos, voy a seguir pidiendo ayuda al público. 2 millones de euros me hacen falta también, a ver si me lo encuentras. Prueba suerte. También lo que comentan que Quimera y GGA prácticamente tienen ya el primer y segundo puesto matemáticamente hablando. Sí, aunque se estén dentro, es divertido de ver un duelo entre las primeras posiciones, ¿no, Seyfir? Sí, a priori, yo creo que hoy prácticamente lo que vamos... Bueno, hoy no es que ya quedaría la jornada de la semana que viene, pero a priori, en un principio, ya te digo, creo que se va a quedar un poquito la tabla como está. Lo único que podría bailar es el cuarto puesto. GGA que podría subir a segundo, más noto que se quedarían terceros en un principio. Así que bueno, habrá que ver cómo avanzando. Lo que sabemos que tenemos ya el draft. Irelia baneada, Swain que banea en este ¿van caso. ¿Van de nuevo los chicos de Pulsevita a banear Teresupo? Lo vamos a ver ahora, por lo pronto. El primero ya está. Y de hecho, uno de los que ya habían maneado antes. Le queda Taric y a lo mejor Morgana. No, pero está. En la anterior no han maneado Tankench. Sí, han maneado Taric. Taric, Tankench y Morgana. Tankench lo habían maneado primero. Ah, pues yo pensaba. Sí, de hecho, habían maneado en el lado azul a Morgana. De hecho, Morgana, el segundo pick, le falta Taric al final. O Rakan, pues sí, mira. Vemos ahora mismo podría ser un Rakan Morgana también. Sí, pueden manejar también ese Rakan. Por parte de Kawai Kiwi, quizás ahora el van óptimo podría ser Aatrox. Para denegarlo, teniendo en cuenta que podrías piquear en esa primera instancia Rakan, teniendo en cuenta que no tienes a Morgana. Uh-huh. No sé hasta qué punto el Alistar de Finfu funciona bien, porque la verdad es que no tengo información ahora mismo. Pero a priori Pyke lo sigues pudiendo jugar. En este caso van a delegar los chicos de Kawai Kiwi ese Rakan. Vale. Pero supongo que van a preferir priorizar ese Aatrox, que lo banea en este caso Pulsevit. Vladimir que vuelve a pasar la primera rotación abierta, con lo cual, si fuera el primer pick por parte de Kawai Kiwi, no me extrañaría absolutamente nada. No.
Habrá que ver finalmente qué es lo que deciden escoger. De hecho, pero... Treble lleva de 7 partidas 6 cogiéndolo. Efectivamente. Nada más jugó una vez Oriana. Pues ya te digo que no me extrañaría para nada ver ese Vladimir. Pues habrá que ver finalmente Kago y Kiwis qué decide hacer. Dejan correr un poquito el tiempo. También ya sabes que si tienes el primer pick claro, pues lo que haces es te espera y... Hablar de los segundos, ¿no? Y los exactamente, vas dejando correr un poco el tiempo. Camille, que también sigue estando abierta, que ahí la vemos, que también, por un lado, para denegársela a Shikari, y también que Ponce la sabe jugar en jungla bastante bien, también teniendo en cuenta que Atrox está baneado, y Vladimir, a fin de cuentas, es un personaje que sí, está fuerte, sí, te sirve de flex pick, pero tampoco es un pick excesivamente preocupante, además teniendo en cuenta que estás en el lado azul, van a romper el flex inicialmente antes. Sí. O por lo menos uno de los flex tienes que romperlo a la fuerza. Sí, estás obligado. O sea, exactamente, no te digo, por esa parte creo que está bastante bien. Singer, que podría ser el blind pick directamente por parte de Pulsebit. Me parece un poco arriesgado. ¿Singer directamente? Sí, sí, no, a ver, Kirie lo juega muchísimo, pero... y además le da buenos resultados. Pero ya. Pero eso te iba a decir, que creo que a priori es un poquito arriesgado. Y Graves, directamente para Shikari también en la jungla. Sí, bueno, lo de Graves no me sorprende. A mí tampoco, porque de hecho lo juega muchísimo el sí, jugador. Sí, ya no solo eso, sino que fíjate abajo, es el cuarto personaje que tiene mayor presencia en Pixie Bounce. O sea, que es que... Sí, bueno, y sobre todo cuando sabes que a alguien se le da también, Shikari de hecho lo spamea muchísimo, creo que hasta en Twitter y en todos los directos que suele hacer el jugador. Dice que Graves le gusta mucho, que cree que puede sacarle bastante partido. Por lo tanto, directamente, mira... Me has quitado a Camille, que es uno de esos picks con los que me gusta jugar, y no está baneado Grey, por lo tanto, ¿por qué no hacer una composición alrededor del mismo? Efectivamente, así que habrá que ver finalmente Kawhi Kiwis, que decide escoger. En este caso ya sabemos quién va a ir inicialmente a la jungla. Se verá que Camille en top se sigue pudiendo jugar, pero contra Singed no lo veo un buen pick. En este caso Narsi me parece una elección bastante buena. De hecho, si se hace la build de Guinsoo y Hoja del Río Arruinado, puede poner un serio problema a Singed. Así que habrá que ver finalmente Kaku si decide optar por eso, una build un poquito más de teamfight. Creo que a priori lo más inteligente sería lo que te he comentado, la build de combatir el split push de Singer. Sí, de hecho, y empujar. No te viene mal, ¿eh? O sea, no, por eso digo. Sí. No, y además que en un principio, si tienes un Singer y tienes un Grave, sabes que vas a intentar jugar un mago AP en medio. Podrías incluso ir buscando una de carry convencional porque no tienes Swain disponible. La de Mil sí es verdad que está disponible. De hecho, ahora mismo cogerlo sería quizás una opción bastante buena. Y en un principio sabes que Gnar, a la hora de teamfight, sí es verdad que tiene la ultimate y puedes hacerlo muy bien. Pero yo digo, yo creo que contra un single yo lo prefiero jugar los split push con Guinsoo y Hoja del Rey, sí. Hoja del Rey y Bailarín Espectral, algo de eso. No creo, y lo pienso de verdad. Un Brown delante. No, lo de Brown es lo de menos. No. ¿Le vas a conceder a Trevor que te haga el counter pick? Eso es verdad. Bueno, tiene la fase de baneo. Pero... Sí, pero da igual, te vas a quitarle Blank y Fizz, por ponerte un ejemplo. Vale. Vale, sigues teniendo Cassiopeia. Sí. Bueno, vas a quitar Lucian. Pues más todavía. Hombre, y yo te decía, tienes un Brown delante, que en principio puede saltar para ponerse delante cualquiera y poner el escudito. Que a ver, no, sí, te viene bien, pero digo, me parece más preocupante. Sí, la fase de línea, el tener el counter pick está claro, pero es que a la hora de pillar una cazada, si está Brown cerca, te lo han denegado. Si es un Genaro o un Camille, tienen de el hecho, salto. Te digo una cosa, creo que aquí Kawhi Kiwi, si fuera inteligente, empezaría a banear a de carry. Sí, claro, ¿por qué porque no? Sabes que en este caso sales más beneficiado tú porque tienes un poquito más de Champion Pool. Bueno, eso lo entiendo. Banear support también es una buena opción, me parece que era mejor opción banear. Y que lo está haciendo muy bien Fizz con este Pyke, ¿eh? Sí, no, yo digo, me parece que es un ban totalmente razonable. De hecho, ahora bien Pulsebit debería banear, eso te decía, algún mid laner. Sí. En este caso Fizz sigue estando abierto, Vladimir, que ha pasado también la ronda de bans, también está abierto, pero sí. No creo que sea tampoco un pick excelente contra Zoe. Tiene el charco cada demasiado tiempo y Zoe puede hacerle... No, pero si juegas con limpiar en un principio, bueno. En fase de línea no debería llegar a hacerte nada, pero bueno, habrá que ver finalmente cómo lo van jugando, pero ya te digo, a priori, pues habrá que ver cómo lo van haciendo. Fiddle Steel, en este caso Kawhi Kiwis, que va a decidir banear supports. En este caso quedan 1, 2, 3, 4, 5 supports fuera de juego, la mitad de los bans invertidos a esos supports. 1, 2, 3, 4, 5. 5 el que han cogido ellos, dices tú, ¿no? No, 5. Rakan, Pyke, Fiddle, sí, Morgana sí. Y Tahm Kench. 5, 6. Bueno, sí, si sí. Quieres contar Brown como de negar, sí, 6 de nivel. 6 ya elecciones de cara al support para que no pueda jugar el otro. Creo que aquí el momento era de piquear carry más que de piquear support. Buah. A mi parecer. Buah. Pero bueno. A ver, Seyfil, no entiendo qué está haciendo Pulsebit. O sea, ¿qué es lo que el tiene? El pick de Nami me parece muy malo contra Brown. Así de simple. Pero, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que quiere? ¿Porque quieres piquear a alguien? ¿Asedio? De no, asedio. Asedio y split push. Sí, pero... Bueno. De hecho, el pick ahí por parte de Pulsebit debería ser Varus. Que en este caso pues lo va a coger, claro. Kawhi Kiwis. Pues... Si se ha cogido Varus, Kawhi Kiwis...
¿qué pick podría coger para responder? Una Ashe, me encantaría, ¿no? No creo. O sea, no Ashe, creo. Escúchame, Ashe, Inami contra Braun, Varus y Camille. Hostia, hay que tenerlo bien puesto para cogérsela, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. No, no me ve, por gustar no nos gustaría. A mí me encantaría, pero no, Seyfield no. O sea, no creo que veamos una Ashe, yo creo que Ashe está muy fuera ahora mismo. De hecho, te digo una cosa, incluso Galio por parte de Kawhi Kyuubi me parecía hasta un pick bueno aquí. ¿Galio? Pues no, va a ser Kasadin. A mí no me gusta. Me gusta, a mí sí. Hombre. A mí no, porque el problema es que cuando Kasadin es útil, Zoe es demasiado útil. Y Chaya, ¿cómo ha de carry al final? Sí, Chaya es una opción muy buena para el self-peel. Sí, es verdad que no va a tener ningún tipo de utilidad con el AD carry. Con lo cual, habrá que ver cómo lo van haciendo. Pero yo te digo, no creo que sea la mejor opción. Ezreal, ¿no podían comentar que podría haber sido otra opción? No, pero Ezreal con Nami, eso no pega ni para atrás. Sí, es verdad que por parte de Kawhi Kyuubi y Ezreal hubiera sido también una opción bastante buena. Ya te digo, a priori, creo que tienes muy mala setup para frenar lo que quiere plantear Pulsebit. Teniendo un single, van a ir buscando siempre el split push. En este caso, en peleas de inferioridad numérica, suponiendo que NAR obviamente va a estar cometiendo el split push de single, creo que es mucho mejor la setup de Pulsebit. O sea, tienes el dormir de Zoe, tienes la bomba de Nami, cualquiera de esos 12 celos puede seguir con el otro, sigues teniendo una Chaya que puede poner plumas detrás. Si es verdad que tienes un Braun para frenar el asedio, que ahí juegas con un poquito de ventaja. Kasadin debería ser capaz de reventar prácticamente a todo el mundo, menos a Singed en un combo si se da el momento propicio, pero creo que la setup de Pulsebit no va a dar ese momento propicio. Si es verdad que en este caso la línea del mid, Ponce puede tener un poquito más de presencia, por el mero hecho de que Zoe, sobre todo a niveles bajos, es muy vulnerable a ganqueo, ya que es muy blandita y no tiene ningún tipo de huida más allá del flash. Y en este caso, pues bueno, Kasadin tiene un ralentizar con la E. Nos comentan por el chat que Kai'Sa les hubiera gustado más que Chaya. Sí, Kai'Sa con Nami sinergiza muy bien. De hecho, incluso comentan por aquí Jin. Creo que hubiera sido, de hecho, una de las mejores elecciones que podías hacer. Porque ya que te vas a coger una de carry que no tenga ventaja, por lo menos que puedas volar a tres personajes, ¿no? Sí. De autoataques. Sí. Así que habrá que ver. Sí, hombre, a ver, nos comentan por aquí Draven, pero es que Draven es muy coin flip. Bueno. Claro, no, Draven Nami es la línea de solo Q. Es que es la línea de solo Q, de cojo mi línea y la reviento. ¿Le falta un Yasuo en medio, Seyfield? Joder, pero eso ya es demasiado solo Q. No te sé decir, la verdad, ya te digo, a priori no creo que Pulsebit. Creo que hay que tirar un poquito más de comfort pick que de lo que tenía planeado. El único pick, por parte de Kawhi Kyuubi, que me chirría es Kasadin. No creo que sea la opción buena contra Zoe. Por lo que te he dicho, o sea, si la línea va igualada, en el momento en el que Kasadin empieza a tener efecto, Zoe tiene mucho más. Sí. ¿Qué es el problema? Estás prácticamente obligado a jugar con limpiar porque no tienes para pegar a distancia. Quizá a lo mejor teleport también podría ser una buena opción para volver a línea si tienes esa circunstancia. El pick de NAR contra Singed me parece muy bueno, ya que con esa build de Rey Arruinado, Guinsoo o Rey Arruinado y Valerian Espectral, o la combinación de los tres o como quieras contarlo, es una opción muy buena tanto para contrarrestar split push como para hacerlo tú, porque al final NAR consigues pegar muy rápido. Y en el 1 contra 1, inicialmente tienes movilidad suficiente como NAR como para que Singed no pueda matarte. Vas a tener siempre un dolor de nariz, esto es como jugarte el antiguo Jax contra Shen, que tu única función era que Shen no se moviera, con lo cual tú ibas todo el rato a la línea que iba Shen, ibas todo el rato, empujo, empujo, pego, empujo, 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 ha tirado ulti, tiro la de toco, pum, pum, lo traen. Ha tirado TP, vuelvo a hacer lo mismo. Ahí estamos, ya está, no tenías otra función, así que creo que en esta partida, la gran línea donde realmente ya se va a notar. Ya, Panteón fuera, ¿no? ¿Fuera a qué te refieres? ¿Del meta? No, sí. Jax no tanto, porque sigue siendo un split pusher muy bueno, sigue siendo un personaje que según avanza la partida se va volviendo más fuerte. Pues yo no lo veo nunca, sí. Porque el problema es que saca tú una fase de línea buenas con Jax. Pues... ¿qué? ¿No has dicho? El grid. Sí, nos lo puedes poner a ver los campeones que se han jugado. ¿Qué? Ya lo tenemos ahí, que está... ¿No, este no es el actualizado. Porque no está ni Diana jugada que se jugó la temporada, la jornada anterior, ni la Kali nueva, que la añadió. Realización, la vuelta a jugar mal. Me traicionaste, pero creo que quitando eso y Sona... Sí, vuelve a nosotros, compañero. Creo que tanto eso y Sona no hay ningún fallo. Diana que ya se ha jugado, la Kali nueva también se ha jugado. También creo que Sona, lo dijimos ya además, que era un pick. Yo creo que incluso, fíjate lo que te digo, aquí Sona me hubiera gustado más. Más que Nami. Sí, sí porque también. La ultimate de Sona no la puedes parar con el muro de Braun. No puedes pararla con nada. Sí, el muro de Yasuo, ¿no? No. Es verdad, no la puedes parar. No puedes pararla con nada. ¿No la puedes parar con el muro de Braun? Yo diría, con yo. El muro de Braun... Porque no es un proyectil como no, tal. No, con el muro de Braun creo que sí la paras. Creo que te la comes tú solo. Creo que sí, amigo.
Si alguien no lo puede confirmar por el chat, que nos lo por diga. Por el chat, el muro de Brown frena la ultimate de Sona. ¿Se la come él? ¿No se la come él? ¿La frena? ¿No la frena? Coméntanos. Es que estoy... ¿De Sona? Yo es que creo que se la come él. Mira, sí, ve, sí. El de Brown no lo confirman que no lo para. No lo para, pero... Ah, vale, entonces si no lo para nada. Si no lo para de Brown no lo puede parar de Yasuo. Es que el muro de Sona, o sea, perdón, la ulti de Sona no es por un proyectil. Ahí estamos solo. En una zona directamente. Es como parecido a la W de Aatrox. Cuando impacta, que hace una zona. Y una pregunta, ¿la pompa de Zoe cuando está llegando la puede parar Brown? Cuando está volando, dice. Sí, le impacta, Pero no que le impacte, sino poner el escudo y que caiga al suelo y... No. Le impacta. Claro, la E es un proyectil, a fin de cuentas. Y nos comentan, Gax, Sona la han jugado ya. No te preocupes, no hace falta que la juegue, ya la jugó Chayo la jornada pasada. Que no, si tú quieres jugarla, yo no te digo que no, Me están diciendo que no la frena. Pues eso está diciendo que no la frena. Pero se refiere a lo de Nami. Ten en cuenta hablando de Nami. Aquí en el chat lo de Nami. Ten en cuenta que hay un poquito de delay entre la conversación nuestra y lo que estamos leyendo. Es que el tema de las interacciones es muy curioso porque hay interacciones que tú dices, obviamente esto es así y no es así. Y otras que tú dices, obviamente es así y no es así. Por ejemplo, el salto de Tristana. Realmente no es un salto, va por el suelo. Mira, pero es que eso en el LoL no existe el concepto de verticalidad. En el LoL estás o en el suelo o aquí. No hay ni término medio. Pero O por debajo. Yo creo que la interacción más curiosa es la ultimate de Klee. Sí, eso también. Porque es en plan de se ve como el personaje. Literalmente va una bola haciendo así. Pa, 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 y Klee va encima, pero salta muros. Sí. Persiga objetivos por terreno infranqueable. Sí. O sea, el muro ya lo vimos que era, creo que... No, Gax. La ulti de Nami no. La ulti de Sona. La ulti de Nami sabemos que si lo para. O sea, claro. Que se lo pregunten a G2... En la Challenger Series de 2014 o 2015, no me acuerdo. Creo que, 15. Que se estaba jugando justo el último partido para ascender y por un Brown no pudieron hacer una sola tinfe porque se guardaba la E solo para el muro, para el Ultimate de Nami. O sea, así de simple. Yo creo que sí, si lo de Sona, yo creo que sí. Yo es que lo de Sona me parece que no lo para porque ya te digo, es que es una zona. Pero. No lo sé. Nos comentan por aquí, el escudo de Brown sí que para la ulti de Sona. Pero lo tendremos que probar. Le afecta a él. Es decir, en plan. Sí, afecta a él, afecta seguro. Para la Ultimate, pero se la come él. Aunque ponga el escudo. Sí, yo creo que tiene que ser así, pero no pasa detrás. Claro, es rollo una flecha de Ace, ¿no? Más que una flecha de Ace, es que lo tienes que ver como el Ultimate de Nami, solo el Ultimate de Nami es una zona que se desplaza, mientras que el otro es una zona que crece. Para entenderlo. Sí, me vale. Pues eso, para eso tenemos el chat, Sefil, para eso estáis tan activos. Sí, es que no, además, os lo agradecemos muchísimo además, participéis de esto por todo el tema de interacciones, por el tema de cuando hablamos es que hay de un ustedes. Montón de interacciones como para sabérmelas todas de memoria, la amplia mayoría... Sí me la sé, pero no te sé. El muro de Brown para el traje de Soraka me parece, pero no estoy muy seguro. Qué gracioso, mira, es que desde que trabaja en Giant no hay quien le hable, De hecho, para... Espera un segundo. Pero no para la Q de Soraka. Sí. No puede parar sí, la Q sí, de impacta Soraka. El proyectil, impacta como si impactara en él. ¿Más que en el suelo? Porque es un proyectil. O sea, es como la bomba, es como la bomba de Fizz. ¿Quita el área? No, el área cae a los pies de Brown, bueno, al escudo de Brown. ¿Sí? Es como la Q de Fizz. La Q de Fizz, si pasa por alguien en vertical... Le pega. En el caso de Brown, explota contra Brown. Es que Brown, ¿por qué me hace cosas que no entiendo, Sefil? O como la E de Fizz. Sí. El campo de minas, cuando lo tiras, si choca contra Brown, el campo de minas se monta enfrente de Brown. O la W, enfrente. La carga geste, cae en el escudo, claro, donde se para. Bueno, pues ya lo sabemos. De todas maneras, todas estas interacciones y más en la Liga Survival, porque contamos con esa suerte, Sefil. Y ahora que sí, la partida, amigo mío, que tiene que estar a puntito de empezar. Realización, por favor. Realización, por favor. No, paso de ti, realización. Bueno, un momentito, quiero un momentito, realización. Que se está pintando, dice el nene. Se nos ha puesto violento y ahora sí que sí, para todos aquellos que se acaben de unir al streaming, acaban de llegar aquí al polo de contenido digital, Kawaii Kiwis contra Pulse Beat, Kawaii Kiwis en el lado azul. Con una derrota en su contra, para si estás viendo como yo he intentado meter la partida y no me han hecho caso, ¿verdad? No, me ha hecho gracia que Miago ha dicho, si Malphite tira la ultimate contra el muro de Brown, Malphite muere. No, pero sí es verdad que en el PvE con Urgot. Con Urgot, o sea, si te haces la del señor presidente, muere Brown. No, pero eso lo quitaron, creo ya. No, yo creo que sigue. Sí, sigue, no lo sé. No o sea, creo que está como broma, ¿no? Hombre, puede ser, pero es maravilloso, también te lo digo, ¿eh? A ver, yo creo que sí, o sea, a ver, eso lo sabéis todos, ¿no? En plan de, si Brown hace la W, la del señor presidente, la de salvarse, para salvar a un compañero y Urgo tira la ultimate, da igual la vida que tenga, que se lo come entero. Esa es la interacción que tiene. Yo creo que es broma. O sea, desde como es. Yo creo que en el PvE la quitaron una vez fuera del PvE, pero que sí sigue estando y a mí me parece maravilloso. Y ahora sí que sí, la partida que comienza tranquilamente, sin ningún tipo de problema, ni altibajo.
disparan las mismas cosas, solo que lo cheto del muro de Brown es que Brown se puede mover. El muro de Yasuo no. Sí. Y bueno, aquí no lo comenta Miki. Pero es verdad que el muro de Brown no crece. Y el muro de Yasuo sí. Da igual, pero el muro de Brown para daño. Sí. Y dura mucho más que el muro de Yasuo y se mueve. Bueno, es que yo digo, para daño. Lo cheto es que se mueve. A ver, sí. Y espérate, Mega, el que quiere poner en problema a Finfu, que va a ser en mordisco invernal el que le dé las primeras sangre a Ponce. Directamente estaban escondidos tanto jungla como support del equipo de Kawa Kiwis en esta botlane. Se llevan la primera sangre, se la dejaban también a su propio jungla. Ponce que va a estar por delante en lo que viene siendo los primeros minutos de partida. Y ya no es solo eso, Rafa, sino que te has comido el ganqueo de primero de LOL con Camille. O sea, sin más, lo estamos viendo aquí ahora mismo que va el stream un poquito más retrasado donde vemos el chat. Te has comido el ganqueo básico de Camille. Sí, el eso de nivel es malo. El eso es muy malo. Y además que tenías información relativamente de que Camille había empezado por ese buffo rojo, así yo creo que se lo esperaban en medio más que en bot. Sí, yo creo que sí, que también han tenido que pensar eso porque si no, no me cuadra. Porque no creo que Pulse Beat, además lo han demostrado en la partida anterior, no son de los que se comen esas chiseadas. Claro, entonces… Y no es que sea una jugada nueva que acaba de inventar Kawaiki, aparte mucho menos. Chikari juega con Camille, o sea, él sabe. Por eso que te digo que ahí ha sido donde está el problema, pero bueno, jugada que le salía a fin de cuentas beneficiosa al equipo de Kawaiki, y ya no solo, sino que encima fíjate que no lo hemos visto, que gastaba Flash Riders. Y nadie de Kawi Kiwi ha gastado ningún Samurai. Y ya está. Bueno, pues Efil, más ventaja todavía. En cuestión de Samurai, en cuestión de primera sangre. De hecho, vemos que en cuestión de oro también se están poniendo por delante. Casi 1000 de oro que tiene ya Kawi Kiwi. En los tres primeros minutos de partida, Dormir que impactaba a Zoe. Va a tener al escudito un poquito trébol que no le salvaba de mucho. Pero bueno, algo que se llevaba el mismo. Y la botlane ahora mismo agresiva, la que tiene Kawa Kiwi de nuevo ya presionando contra la torreta a los chicos del lado rojo, Sefi. Sí, es lo que tienes que hacer, ya has ganado la ventaja, sabes que Chaya no tiene flash, con lo cual no va a empujar el equipo de Pulsevito, no debería. Van a intentar buscar algún tipo de cazada o algo, pero no creo que sea el caso. Ay, espérate, Shikari, ¿dónde está, amigo mío? Estaba quieto mirando a las musarañas, puede morir. Este Graves que lo intenta, qué bien que lo hacía de bueno. Y llegaba la pompa por parte de Soge. Lo hacía bien para salvar al mismo, pero no entiendo, Shikari, ¿dónde estaba mirando, amigo mío? No, Shikari estaba mirando a ver para llegar hasta Kassadin, pero en este caso el problema ha sido de que Trébol no ha respondido a tiempo. Espérate, que esto podía ser un problema. Trébol que se tira hacia adelante. Trébol ahora con el prender también. Puede morir. Tiene que flashear al final. Bueno. Se queda un poco de autoataque. Bueno, la Q es suficiente. No, espérate, ¿dónde ibas? El flash también por parte de Soge. Que casi muere Seyfield. Al final sobreviven todo el mundo. Pero Soge sin summoner. No entiendo por qué. Bueno, sí, lo ha esquivado. Claro, la Q lo ha usado. De hecho, lo voy a poder ver aquí. Pero creo que ha ido realmente ajustado. O sea, creo que Pulsebit, no creo que Zoe necesitara meterse ahí a coger ese flash y usar el suyo, porque no era necesario. De hecho, creo que te ha salido peor parado a ti, porque el flash de la pasiva se te va a gastar antes. Espérate, Fifu, que se quedaba realmente tocado. Uy. Podría casi haber muerto la flecha de corrupción de Varus, que la cargaba con la W, hace mucho daño. Quiero ver que se está subiendo la Q. ¿Se está subiendo la Q? Debería estar subiéndose la Q, a lo mejor. O la Q, la E. A ver si nuestro compañero nos puede enfocar en Varus para ver qué es la puntuación. La Q. Al final era esa flecha, Sefi, lo que se está maximizando. El A de carry de Kawa y Kiwis. Es que le he visto hacer bastante daño con la E. Sí, no, pero la E ha sido por la explosión. No sé por otra cosa. Espérate ahora mismo, Shikari, que se la podría devolver a Ponce. Va a intentar poner la vuelta. Saben que le va a ayudar a este. El. Se la llevaba Shikari, se la llevaba Shikari. Para aplastar, sí. Entonces se la llevaba el mismo. Por lo tanto, simplemente un susto en el cuerpo, Seyfield, lo que consigue el jungla de Pulsebit. Se la ha llevado además por la diferencia de nivel, porque Shikari nivel 4 y Ponce era nivel 3. Usaba el Smite primero, lo dejaba a 15 de vida aproximadamente. Así que bueno, habrá que ver cómo lo van planteando, pero a priori que se queda aquí el cangrejo en casa, podríamos decir. Habrá que ver cómo lo van haciendo. Ya te digo, el pick de Kassadin, que no está funcionando para nada Trébol, va 14 de farm por detrás. Tiene además ese sello oscuro que, bueno, vale, supongo. A ver, sí, vale, es lo que tú mismo dices. Vale, sí, supongo, bueno, venga, vale, pero no. Seyfield, no. Y de hecho, yendo por detrás en farmeo, tampoco te estamos viendo muy agresivo. Tampoco te vas a pasar por otra línea, porque si no, te van a pusear hasta el infinito y mucho más. No sé, amigo, ¿realmente te sale a cuenta? No, además, bueno, juegas con ese handicap, podríamos decir, ¿no? En plan de que te vas a quedar un poquito atrás. Así que habrá que ver. Vemos ahora mismo que Shikari se está haciendo esos picuchillos. Ponce que se está haciendo el Gromp de su propia jungla. Va a vaquear, tiene ya un poquito de dinero. Tiene prácticamente ese encantamiento del guerrero. No, pero se hace primero la Tiamat, obviamente. No se hace encantamiento del guerrero sin terminar el objeto.
se va a hacer la tía Matt, que es el objeto prácticamente imprescindible para que Camille limpie más. Además, habiendo empezado con machete, tienes muchos más resets, con lo cual te va a venir mejor. Y en este caso creo que el problema grande que está teniendo es la midlane, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que Trevor tenga bastante impacto en la partida y con este Cassidy no lo va a poder tener hasta dentro de bastante rato. Así que habrá que ver cómo lo hace, pero yo digo, a priori, complicado. Se me antoja para Kawaii Kiwi no de ganar la partida antes de 25. No lo hemos comentado, pero el primer dragón se fue el dragón de montaña. De montaña, perdón, de océano. Pues sí, dragón de océano. Creo que este dragón es muy importante para Pulse Beat, teniendo en cuenta que tienes un Singed y que Singed tiene un plan de partida en el cual tienes que alargar la fase de línea. Y sobre todo, más importante, tienes que intentar permanecer el mayor tiempo posible en una línea sin moverte. Con lo cual, ya te digo, creo que es un dragón que favorece eso, así que habrá que ver cómo lo hace. Pues sí, Seifile, lo que tú me estás diciendo. Y mira, nos están comentando también en el chat cosas de otras ligas también, que no me ha sorprendido ver el comentario de que Rekle vuelva a la LCS. Bueno, parece ser que se ha cansado de llorar, así que bueno, a ver cómo lo hace en esta jornada. Lo veré. Hombre, ya no se puede quejar de que ha de Harry y tal. Lo veré en Rebroadcast, porque ahora mismo pues estamos en Survival. No sí, estaría feo, Seifile, que pusiéramos la pantalla partida, ¿no? Sí, un poco, espérate, Grace, que rondaba la zona del medio. También estaba, está también Ponce por la zona, así pero que Ponce debe ser nivel 4. El que tiene meter problemas, Trébol, que le quiere a todo el Loli. Espérate, bueno, que puede morir. Un autoataque, prender, se lo lleva Chikari. Ponce que llega tarde a la pelea. No, de hecho, mal. Chikari le va a sacar la mitad de la vida. Esto es muy bueno. Espérate, Chikari, que le hacía un poquito más de daño para tirarle el ultimate. Ahí lo tiene. A lo sniper, se lleva la doble el jungla de Pulsebeat. Dos niveles menos, pues era lo que te tenías, ¿no? A fin de cuentas, la gada de la demás buffo rojo. Bueno, no tenía ya Shikari de antes. Dos kills que se acaba de llevar el jungla, 2-0. La única skill que reside en el equipo de Pulse Beat, lo cual es bastante peligroso porque encima es para el jungla, que creo que es uno de los pilares fundamentales para que el equipo de Pulse Beat pueda hacer funcionar su estrategia. Trevor, lo que comentábamos con Cassidy, es que no puedes ganar ningún tipo de tradeo ahora mismo. Así que, ya te digo, no entiendo complicado. Por qué Ponce ha tardado tanto en reaccionar. Porque no tiene nivel. O sea, es que ahora mismo Camille lo que tiene que hacer es recuperar un poquito la desventaja al nivel. Fíjate que le está pasando lo mismo que a Shikari el anterior. Solo que Shikari había gankeado dos veces en top. En este caso había gankeado Ponce en bot, que le ha salido bien al final. Pero no ha terminado de gankear ninguna línea. Ha intentado muchos counter ganks, pero al final no ha conseguido sacar nada. Así que, bueno, habrá que ver poco a poco cómo lo van planteando, pero a priori, poco a poco, la ventaja que se va recortando entre un equipo y otro. Y Kawaii Kiwis, que tiene que apretar el acelerador un poco, un poco de contra. Un poco bastante, de hecho la ventaja que decía antes, que era de 1000 de oro, ya no existe, Seifile. O sea, ya le han dado la vuelta a los chicos de Pulse Beat. Y no estoy viendo tampoco… No, de 1000 no, de 200. Era 1000 de oro en los primeros minutos de partida, Seifile. Bueno, pero por la primera sangre, normal. Sí, sí, pero por eso digo, la ventaja que era de 1000 de oro ya ha desaparecido completamente. Y de hecho estamos viendo de que creo que Pulse Beat está más despierto que los chicos de Kawaii Kiwis. Sí, en este caso yo tengo que dar un poquito la razón. Vemos aquí, nos va a poner... Espérate, Sogen, que puede morir. El dormir que va a empatar sobre el mismo. Espérate, el daño. Le van a sacar también un poquito. Sogen, que va a sobrevivir a este. Tenía el flash disponible por si se terciaba las cosas. Por lo tanto, la sangre que no llega al río. Y este Ponce que estaba tocado va a recuperar un poquito de vida con esta planta. No recuerdo el nombre de la... Una valla. ¿Cuál? Valla. ¿Valla se llama simplemente? Yo creo que sí, que son vallas. Bueno, pero tiene un nombre, ¿no? O sea, igual que... ¿Vallas? No, pero ve, piña explosiva, diente de león, no puede ser vallas. ¿Por qué no? Está feo. Me gustaría vallas curativas. Bueno, pues venga, tú le pones vallas curativas. Es que no lo sé, yo no sé cómo es en español el nombre, la verdad. Sé que todas las plantas tienen nombre, eso sí lo sé. Bueno, pues ahora mismo la partida, que se vuelve a calmar otro poco. Trevor, que acaba de conseguir el lead en farmeo, cosa que me sorprende bastante, teniendo en cuenta que ahora mismo Zoe tiene bastante más ventaja que él. Y bueno, pues a ver cómo lo van haciendo, ganando la visión ahora mismo el equipo de Pulse Beat en esa zona del río. Habrá que ver cómo lo van haciendo, pero a priori, partida realmente calmada. Ya los tradeos por parte de Varus empiezan a salir bastante positivos para él. Espérate, que la otra vez el Oli le impactaba el 2000, la mitad de la vida. Redención, que robaba Sogen con la W. Trébol, que tiene que huir. Shikari también por la zona del medio para ver si podían forzar algo. Y espérate, que está llegando ahora mismo también Camille, pero Camille que va dos niveles por detrás. Te digo una cosa, Shikari con la ultimate, no sé por qué. Espérate, el dormir. Ahora sí que debería de morir Sogen, que se queda con la kill. Te iba a decir que la kill de antes hubiera sido más fácil si hubiera tirado simplemente la ultimate Shikari. Hubieran rematado directamente a Trébol. Pero bueno,
Sí, podría haberlo hecho así también, pero bueno, tampoco te hace falta. En este caso la solo kill, que se la llevaba Zoe, no le hacía falta la ayuda de nadie. Forzaba la ultimate por parte de Riders, caía las cadenas de corrupción que no impactaban, con lo cual tampoco pasa nada. Espérate, esto puede ser problemático. Le impactaba con la, le impacta con todo. Ultimate de Nami, que no consigue cortar, impactaba la Q encima de Brown, pero no saca de nadie. Y la torre de medio, como tú me señalas, Rafa, que caía finalmente a manos de Pulsevic, torre muy temprana, en el minuto 11-28. Que habrá que ver cómo lo van haciendo, pero a priori que se pone duro. Y espérate, Shikari, que está llegando. Se tiene que empezar a retroceder el equipo de Kawa y Kiwis. Van a entrar, a ver si llegan. Mordisco Invernal, que empezaba Mega. El TP también para responder. El ultimate para alejarse todavía más. Shikari cancelaba el TP al final. El compañero, este Kaku, decía: bueno, si no se van a entrar, yo tampoco entro. Y castiga un poquito Shikari, que quiere llevarse un objetivo como sea. Y plantea este dragón de océano, ¿sí? Pues sí, dragón de océano, que no creo que vaya a tener problema en llevárselo. De hecho, ni siquiera está intentando el equipo de Kaku y Kiwis ahora mismo acercarse por la zona, pero aunque deniega la visión en esa zona sur del río, habrá que ver si son capaces de hacer algo. Llega ahora mismo esa Camille, a ver si puede robarlo. Se lo va a jugar en el duelo de Smite. Fallaba el Smite. Ponce, amigo mío. Otra vez. Le decimos siempre, siempre, el duelo de Smite por parte de Ponce es un espectáculo. Nunca sabes qué día va a tener. Un día lo tiene bueno Zephyr y otro día lo tiene malo. De hecho, fallaba el Smite y le dejaba a un autoataque Zephyr, que ni siquiera gastó el Smite, a un autoataque de Grace, llevarse directamente el dragón de océano. Hacen ahora el... ¡Espérate, Trébol! ¡Espérate, Trébol! ¿Dónde te has metido, Trébol? Le intentaba el all-in a Sogen y de nuevo, trasquilado que sale el midlaner de Kawa Kiwis. Trébol que va 0-3-0. Pero y por detrás en farmeo, Seyfield. El problema no es tanto que vaya el 0-3-0, que de por sí ya es preocupante, sino que Zoe va 2-0-1. Y que tengas todavía el sello oscuro y no lo hayas vendido. No, ya te lo quedas. Ya acumulas ahí un poco, aunque sea el ítem, para no perderlo. Pero ya te digo, a priori, complicado que se me antoja la partida para Kawa y Kiwis, la verdad. No entiendo qué ha pasado en el Kawa y Kiwis que vimos la temporada pasada. De hecho, tiene una racha bastante regulera, ¿no? Todo regulera, empate. No, mala, todo empate y una derrota. ¿Todo empate en cuánto? ¿En tres? En las tres últimas. ¿Tres? Perdieron contra Quimera la temporada de la jornada pasada, perdón. ¿Y el resto empates? Y el resto empate. ¿Qué han sido empates contra...? Aetos. Y me falta otro contra los que jugaron, pero no me acuerdo ahora mismo quiénes son. La verdad, no te voy a engañar. Pues yo tampoco, a ver si nos pueden decir. Contra New Game, no, pero New Game fue en la jornada 1. Hay un empate antes, que no me acuerdo contra sí, quién fue. Llevan varios empates los chicos de Kawa y Kiwis. Una derrota, como tú nos decías, contra los chicos de Quimera. Mega, el que se puede ver un problema, al final no. Pero esto que podría ser la siguiente derrota en el palmarés del equipo de Kawa y Kiwis. Veremos si despiertan, pero tiene toda la pinta de que Pulsevic quiere coronarse con esta partida. Shikari, que lo decía en la entrevista, ya te lo decía antes, dormir de nuevo. Y llega este Shikari, bombida de humo. No impactaba Zoe, este que se gira. Trébol que lo intenta, pero mira el daño que tiene. ¡Ultimate! Y Shikari que recoge la kill. Le ayudaba con el dormir Sogen, fallaba la Q Zoe, pero aún así es suficiente para rascarse otra kill más en el marcador del equipo de Pulsevic, que están dando un recital de campeón en la mente, en medio. Pues sí, otra vez más Trébol, que decide jugar sin limpiar, con lo cual le vuelve a costar otra vez ahora mismo la presión en línea, teniendo en cuenta que Zoe es prácticamente obligatorio jugar con limpiar. Zoe que está haciendo el run prácticamente como quiere, impactaba ahora mismo el dormir encima de Brown, pero en este caso no deja de ser un Brown, así que sí, no va a poder. Sí, el diveo no tiene nada fácil, espérate la cadenita por parte de Senna, qué buena. A ver, llega también la ultimate por parte de Nami. Sogen que tenía cronómetro, se tira en el dormir, que no impactaba sobre nadie. Sogen que hace mucho daño a Megal, de hecho, está llegando Singed, mira cómo le ralentiza todo. Está Hichikari golpeando, mordisco Invernal que impacta, a Senna tocado, tiene que flashear. Morito por parte de Megal para frenar a todo, se queda dormido el support de Kawa y Kiwis. Pero los chicos de Pulsevic que dicen, amigo mío, que me da igual, que me llevo la torreta y todos están contentos. Pues sí, torre que se llevan, además de la kill en mid contra Cassidy. Con lo cual, se le empieza a poner un poquito ya la partida cuesta arriba. Kawa y Kiwis, dos torres a cero, en este caso Narc, que a lo mejor podría rascar la torre de dos para responder, pero creo sí, que tampoco sí, va a ser una respuesta tan grande. Lo va a hacer, lo va a hacer, le queda muy poquito, ¿eh? Ya al final se la lleva este Kaku. No sé yo si... Si realmente te conviene, porque estás respondiendo una torreta por torreta, pero realmente los chicos de Pulsevic son los que tienen la batuta de la partida. Sí, ahora mismo sí. La ultimate, perdón, el tele por parte de Singed, que era perfecto para que llegara el momento justo. Sí, es verdad que no consiguen rascar ninguna kill encima de Kawa y Kiwis, con lo cual tampoco le ha salido del todo tan rentable. Pero si te llevaba la kill encima de Trébol y además te llevaba la torre de bot, pues mira, ni tan mal. Te conformas con esos objetivos y listo. Y en este caso van a ahora mismo rotar a ese heraldo. Y no creo que tengan problema en hacérselo, o sea, son cuatro personas de Pulsevic en la zona superior. Mientras que de Popper de Kawa y Kiwis no hay nadie. O sea, Camille está vaqueando ahora mismo,
bueno, no, parece ser que va a cortar el back en este caso. Y ahora es Capo el que tiene el teleport disponible y podrían intentar forzar una pelea por el lado, pero creo que ni siquiera lo van a intentar. No. ¿Para qué? Es que realmente no lo ven tan claro. ¿Para qué al jungla? Por lo tanto, ya esto se lo regalan a los chicos de Pulsebeat. Megal, que lo va a ver, va a decir, vale, señores, se lo están haciendo, lo tenemos timeado, pero aún así, Seyfield, otro objetivo más que le regalan y que recoge Shikari. Sí, recoge Shikari. En este caso, bueno, hay que tener en cuenta de que al final el objetivo es llevarte todos los objetivos posibles, por redundante que parezca, ¿no? Y en este caso, pues, este heraldo te va a venir realmente bien. De hecho, Shikari, que automáticamente lo invocaba, va a forzarlo para esa torre del top. Y bueno, fíjate que le mete la cadena de corrupción también de Aesenal, que eran buenas, pero no frenaban, que Megal, su compañero, era asesinado por parte de Ryder. Shikari, que invocaba a este heraldo, se van a llevar esta torreta, al menos una que recoge el dormir que impactaba. Muerto. Aletargado directamente, ultimate de Shikari, otra que recoge a los snipers, Seyfield. Kaku, que se quiere enfrentar a Kirie en el uno contra uno, no recogía el boomerang. No lo ven tan claro los chicos de Pulsebeat, que siguen presionando en la top lane. Va a impactar el heraldo, de hecho, una segunda vez el dormir por parte de Zoe, que si no ha impactado ha sido por muy poquito. Y otra torreta que se lleva en una preciosa rotación por parte de los chicos del lado rojo. Creo que el pick de casa de Inés está lastrando totalmente a Kawaii Kiwis. No tenía cabida ninguna el pick, sinceramente. Creo que por otra parte Kaku se está haciendo una build malísima, teniendo en cuenta la función que tenía que cumplir en esta partida, ya que no te es capaz de contrarrestar el flip que es capaz de hacer Kirie, con lo cual creo que ya son ahí dos pequeños fallos en tu contra. Aparte le sumas de que Trevor no está teniendo encima su mejor día, o sea, va 0-4-0, va eso sí el mismo fan que Zoe, por sacar algún consuelo. Bueno, a ver, si quieres consolarte con eso, Seyfield, pero... No, yo no me consuelo. Ya. A ver, De hecho, es que fíjate. Bueno, hay 1400 de oro. Tampoco hay tanta diferencia entre ambos midlaners, ¿eh? Pero la diferencia no es de midlaners, la diferencia es de equipo, Seyfield. Tienes claro. La diferencia, aunque en oro realmente son 3000 de oro mal contado, 3200 de oro mal contado, es que estamos viendo una presión brutal de los chicos de Pulsebeat, que llevan tres más torretas que los chicos de Kawaii Kiwis, un dragón de océano y el segundo que van a recoger ahora. Pues sí, segundo dragón de océano que se van a llevar, cosa que es realmente perjudicial para ellos. Habrá que ver finalmente cómo van haciéndolo todo, pero ya te digo, a priori, Pulsebeat, que está sabiendo lo que tiene que hacer en todo ¿el momento. ¿El siguiente? No me he fijado. A ver si lo puede poner el compañero. Montaña. Pues va a terminar partida, Seyfield. Pero tanto como terminas partida por un dragón de montaña, bueno, me parece que te has columpiado. No, pero sí, que es un objetivo que puedes encadenar en una pelea, pero no creo que Seyfield sea. Si te está llevando las torretas en rotaciones en las que no te juegas nada sin matar a nadie, con un dragón de montaña, ¿qué termina? No tiene nada que ver. Pues espérate, la cazada, que a lo mejor sí tiene algo que ver. Como se acerque a alguien, se lo llevan por delante, Seyfield. A ver si alguien comete el fallo de posicionamiento. Megal, que es el que lo está tanteando. Mordisco Invernal, bastante bueno, pero no echa el equipo por detrás. El dormir que impactaba, puede matar a alguien. El escudito por delante por parte de Brown. Aún así le sacan media vida al support, al tanque con escudo por delante. Y mira, Seyfield, lo que te comentaba yo. Ultimate por parte de Nami. Si quieren llevar esto, cadena de corrupción por parte de Varus, pero no es suficiente. Shikari, que remataba una vez más. 5-0-1, que va el jungla de Pulsebeat. Kirie, que se ponía en medio. Ponce, que también puede morir. Está aquí siendo asediado. Última tejerte, como tú lo decías. Y otro que más que puede caer. Sí, también Megal pone el escudito por delante. Pero Kirie, que le levantaba. Ven para acá con nosotros, amigo mío. ¿A dónde iba? Finfus, que va a sobrevivir. No le impactaba genial con la Q. Van a aguantar todos los chicos de Pulsebeat. Se llevaban la primera torreta de medio. Se pueden llevar la torreta de inhibidor. Y esto es muy mala noticia para Kawaii Kiwi Seyfield. Inhibidor abierto que dejan los chicos de Pulsebeat. Inhibidor que empiezan a tirar. No son capaces de frenar a los chicos de Kawaii Kiwis. El asedio brutal por parte de los chicos del lado rojo, que como te decía, se llevan al final este inhibidor de medio. Tienes una desventaja en el draft, creo que no me voy a cansar de decirlo. El pick de Kasadin es que no tenía sentido ninguno. O sea, un personaje que está fuerísima del meta, un personaje que necesita llegar al minuto 30 en un metajuego en que las partidas antes del minuto 15 se suelen decidir, me parece que es un poco ir a contracorriente, demasiado. Encima, además, te has comido una presencia del jungla relativamente importante. Te le sumas, además, que es que vas perdiendo un farm, vas 0-4-0 porque has intentado dos o tres veces matarte con Zoe cuando no podías porque llevas una build defensiva. Es que ya te digo, se está junto al hambre con las ganas de comer. La única oportunidad que tiene ahora mismo Kawaii Kiwis es que Nars hubiera hecho build de full split push, que no es el caso. De hecho, diría que el siguiente objeto es el mazo helado y no lo entiendo. O sea, es que ahí la hoja del rey arruinado te hace falta como el comer para la velocidad de ataque y para pegar más fuerte. Es que lo que vas buscando es hacer split push, no vas buscando utilidad en teamfight porque no estás teniendo presencia en teamfight, vas 0-0-0. Y estaba mirando, vaya a ser que Megal no
fuera, volado, pese a tener un escudo delante. Se llevan el cangrejito de Río, del Barón Sheffield, los chicos de Pulse Beat, que ya te estaba señalando antes que en cuestiones de puntos de visión van por delante, pero tampoco muy, muy por delante. Pero decir que van por delante en todas las líneas, menos creo que el support de Kawaii Kiwi, que sí que va por delante del support de frente. Espérate, Ponce, amigo mío, que estás en tu propia jungla, pero te sientes en la del enemigo porque te le quitan todo. Todo forma parte del jungla Chikari. Y Chikari que quiere también matar en trébol uno contra uno. Este que va a poder huir, pero a duras penas, Sheffield. Sí, además, sin que se ha hecho la... la build del Fórmula 1 que le llamo yo, ¿no? Que es la de correr mucho para cazar un objetivo, que creo que es la build óptima para esta partida, que tienes que llegar a Varusea como sea. Se hacen Nacho los chicos de Pulse Beat, se lo empiezan a plantear, creen que no puede responder los chicos de Kawaii Kiwi, y con dos dragones de Océano, pues les viene bien. De hecho, ya estamos viendo que todavía no llega a la mitad de la vida, pero aún así no reaccionan los chicos de Kawaii Kiwi. Es que tampoco tienes ahora mismo nadie con quien reaccionar, es que el único que va bien es Varus, y va 0-1. Si acaso que nada. Una buena timpa y pero es que da igual porque Nar lleva una build de hacer uno contra uno y encima no lleva ni la build óptima de hacer uno contra uno. Se va a llevar la torreta para responder, Sheffield. Bueno. Sí, bueno, por lo menos que no sean balde, ¿no? Como se suele decir, pero me sabe a poco. Va a sonar feo, Sheffield, pero yo creo que es un consuelo como pan con pan, comida de tonto. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues ese mismo, ese es el consuelo que tiene. No sé, ya te digo, a priori no termino de entender el tema, podríamos decir, es que no entiendo el pit de Kassadin, es que no me cuadra. Llevo dándole vueltas desde que se ha hecho el draft y no tienes un matcha favorable en línea, no aportas nada en teamfight, teniendo en cuenta que vas a destinar a ese Gnar al split push, te es peor todavía. No termino de saber qué es lo que pasa aquí, pero ya te digo, habrá que ver finalmente cómo va avanzando la partida, pero a priori no creo que le cueste a Pulse Beat cerrar partida aquí, la verdad. No, de hecho, en plan, lo tienen muy de cara. Van 9 kills por delante, en cuestión de oro van 6.000 de oro por delante y en cuestión de torretas, 4 torretas por delante. No hay un aspecto de la partida en el que vayan por detrás los chicos de Pulse Beat. Incluso en cuanto a puntos de visión van por delante los chicos del lado rojo. Otra torreta que recoge Kirie para que se sume al marcador. No, y la presión arriba. Y la de hecho, presión arriba. La composición era de asedio. Gnar va muy tarde ya a empezar a hacerse los objetos para contrarrestar el split push. Esto está ya prácticamente, Rafa, visto para la sentencia. Tú no lo comentas, Sheffield, la cadena de corrupción que era impactada porque estaba Raider rápido de reflejos con la ultimate de Shaya para obligar a fallar esa ultimate por parte de Aizen. Esas cadenas de corrupción de Varus consiguen ganar tiempo los chicos de Pulse Beat para seguir asediando Sheffield. Destinan a este Kassadin a frenar el asedio de medio por parte de los Super Minions. Llega la pelea, llega a la mitad de la vida. Ultimate que tiraba, pero bastante tarde. Otro que moría, redención para curarse un poquito más los chicos de Pulse Beat. Torreta de inhibidor que se llevaban arriba. Torreta de inhibidor que se van a llevar también abajo. Siguen presionando los chicos de Pulse Beat. Inhibidor que se llevan en la doble. La torreta de bot que no se ha caído, pero por muy poquito. Llegan los Super Minions, se mueve todo el equipo de Pulse Beat. Kaku con el uno contra uno, contra Kirie. Este que está aguantando, haciendo tiempo. Están esquivándose lo uno al otro. Kirie que se quiere enfrentar, que le da igual la partida. Me da igual si uno tira para atrás o no. Le echa para atrás. Espérate, Kaku, ¿dónde estás metido? El venenito, amigo. El venenito que es suficiente para llevarte por delante. De hecho, estamos viendo que Pompe no puede frenar y está muy tocado. No puede defender Kawaii Kiwis. La primera torreta que le queda poco, la del Nexo. Levantaban a Amigal. Blaseaba a Essenar para no comerse la pompa de Finfus. La primera torreta de Nexo que cae. La segunda que también. El asedio brutal por parte de Pulse Beat. Se quieren llevar esto. Saben que puede morir. Era el único que caía. Aún así, mira el Nexo. Que cae. Y se lo lleva Pulse Beat poniendo la victoria con ese 2-0 sobre Kawaii Kiwis. Pues Pulse Beat que acaba de colarse prácticamente en playoffs. La única opción que tendría es que perdieran la semana que viene, contra Guavina. Y que Kawaii. No, que va, incluso así, ¿no? Están ya cuarto. La entrevista dice que va a ser para Sogen, por si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat. Pues sí, la verdad que. No creo que haya mucho que decir. O sea, sinceramente creo que Kawaii Kiwis no tiene nada que ver con el que había la temporada anterior. No. No lo entiendo, no creo que haya habido ningún cambio en el roster. Pregunta sería, Sheffield, ¿tú crees que el que sea el mismo roster, no. prácticamente el mismo roster en estas tres temporadas de Survival, les ha afectado? No.
No, porque, sinceramente, de hecho, es incoherente lo que me dices porque los fallos que están teniendo es a nivel de coordinación como equipo y eso al revés, si siempre estás jugando lo mismo, te favorece. Pero es que también, si estás jugando durante demasiado tiempo, puedes quemarte de tus compañeros de equipo. No sé si es lo que le ha pasado a Kawhi Kiwis. No lo sé. Sí, te estoy preguntando si crees que puede afectar en esa manera. No creo. Se me antoja complicado. Rafa, te dejo con Soge, con el midlaner de Pulsevi. Ya sabéis, por el chat, si queréis comentarle algo, se lo escribís, si no es muy troll, responderá. Si no, se lo leerá y se reirá por lo bajini, ¿no? Como exacto, se lo vamos a hacer mucho. Te lo enseñaré, pero diré, pero te calla. Cortinilla de estrellas, me cambias rápido para que deje yo por aquí al compañero de Pulsevi a ver qué es lo que nos comentan de esta victoria. Ahí tenemos, oye, enhorabuena por la victoria, muchísimas el saludito gracias. Por delante antes de todo. Por lo que te decía, enhorabuena por la victoria, habéis jugado muy bien, de una manera contundente, y ya nos lo decía Chicari en la entrevista que le hicimos, que ibais a por la victoria, y así ha sido, lo teníais todo el equipo planteado, todo el equipo diciendo, esto es victoria. La verdad que íbamos con muchísimo miedo, tenemos muchísimo respeto a los kiwis. Necesitábamos esta victoria, lo hemos metido todo. Espérate. Ay. Ahí. Es lo que tiene la primera espérate, vez. No. Ay. Es que tienes que enfocártelo. Ahí. Taguchi. A ver. Bueno, eso, que lo hemos puesto todo, la verdad. Yo creo que se ha notado. La primera partida nos ha costado un poco más. Siempre, de hecho, las primeras partidas lo solemos hacer mucho mejor, pero yo creo que en esta segunda hemos sido bastante más superiores. Y poco más, la verdad. Estoy muy orgulloso de ello. Estás muy orgulloso, ¿no? De hecho, tanto en la primera partida como en la segunda, en lo que se respete, lo que depende de tu línea, viéndote unos tradeos contundentes, sabiendo cuándo tenías que tradear, sabiendo cuándo hacías el uno con uno, sabiendo el all-in donde tenía que ser y ganando la mayoría de ellos. ¿Eso es por la confianza que tenías tú en la partida? ¿Viene por horas de entrenamiento? ¿Viene por qué viene? Pues sinceramente, yo de hecho a Trevor le tengo mucho respeto, me parece un muy buen midlaner. Pero no sé, últimamente estoy muy bien, tío. Es que no tengo otra cosa que decirte, es que han salido las cosas, han salido los tradeos y bueno, pues... De hecho, nos lo decían por el chat, una preguntita que no me parece troll, por lo tanto te la voy a hacer, que era cómo ha afectado la entrada de Chicari al equipo, porque se os ve bastante bien. Desde que entró Chicari, es que nos ha ido todo sobre ruedas, tío, la verdad. Se ha notado muchísimo, ha sido... es que nos ayuda a todo, es que es una puta máquina, es que es una puta máquina. Oye, gusta cómo habla. Oye, yo también creo que hablo de mis compañeros así. Ya me pasó, habla así de tus compañeros. Dime algo también de tu top lane, dime algo de bot lane. Es un cabrón, tío. Mi top lane va solo, el tío. Se pasa el game el solo. Pero bueno, esto me ha tocado a mí un poco. ¿Bot lane, qué tal? La bot lane, a esta partida, sinceramente, han jugado contra, para mí, lo que es la mejor bot lane de la Survival. La primera partida le han sacado kill. Estoy súper orgulloso, tío. Súper orgulloso. Es que no tengo nada mal que decir de ellos. Nada. Y Chicari que te haya emocionado, el pobre. Estábamos haciendo la preguntita de cómo iban a acabar esas cuatro primeras posiciones a los equipos en los que hacemos entrevistas. Y ya que veníais contundentes, ya que le sacáis la victoria al que iba en cuarta posición, dime, ¿cómo va a quedar estas cuatro primeras posiciones de la liga? Pues mira, primero, Quimera, para mí sin duda, van a otro nivel. Segundo, yo te diría GGA, la verdad. Para mí GGA es muy buen equipo, muy sólido, son todos muy, muy buenos. Y para mí se merece la segunda y la tercera, pues no sé, ¿quién está ahora, tío, en el top? Bola de Magnoto. Bola de Magnoto, guau, cierto. Segundo GGA, tercero Bola y nosotros cuarto, tío, a tope. Directamente, ¿no? Claro, a tope. Pues veremos si al final es así o no. No ha habido ninguna otra más que preguntita, simplemente ya pues la parte troll y la parte de, pues que... Bueno, eso sí que me gustaría. Decir, ¿qué personaje crees tú que es tu mejor personaje y que estás por encima de cualquiera otro que lo pueda sacar en Survival? Pues para mí la Zoe va... Él con lo que más me siento cómodo, con lo que más suelo hacer solo kill en medio. Es cierto, el Kassa, la Nivea, me gusta muchísimo ese personaje. Lo que pasa que en línea pues soy un poco más malo, la verdad. Pero después me desenvuelvo bastante bien. Uh-huh. Y eso, Ryze también me gusta. Pero bueno, sobre todo Zoe y a Nivea, básicamente. ¿Eres el mejor Zoe de la Survival? Eso me gustaría. Si no, ¿quién es? No sé. Que me lo demuestren. Bueno, pues ahí queda la amenaza, ¿no? Un poquito suelto. Enhorabuena de nuevo por la victoria. Muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Y ahora sí que sí, vamos a hacer un pequeño descansito porque se nos viene un tremendo partido cumbión a las 8. Así que no os lo perdáis, que se viene gorda. Tú tampoco te lo vas a perder, ¿verdad? No, hombre, cumbión no. Pues volvemos ya de ella, señores.